Ay, no, hombre, viera qué complicado está esto, galancito. Pues, mi amor, no me diga eso, así que le compré la caja y todo eso para que entre digital. Pero vea, es que tiene lo que es la tobobina, esta parte está quemada. Y el cable madre, porque hay un cable que es la madre, ¿va? Sí, la sí. Que reparte a todos. También está chicharronado. Galán, ¿qué zancudero hay aquí? ¿Qué es la vara de tanto zancudo? José, si viera qué zancudero se ha soltado. No dejan a uno trabajando, ¿eh? No será esa zanja que baja y que baja esa agua tan sucia. Nosotros compramos veneno y todo va a traer veneno para echar ahora. Traiga veneno porque así no se puede trabajar, ¿no? Maná. Pues mía, que ya no hay. Pues mía, que no, ya casi no hay. Que viera cómo hemos echado, pues yo creo que los engorda más bien. Pero no, Charita, que ya no hay. Va a haber el remedio, qué bueno que tengo yo para espantarse. Ahorita se los espanto, ojo, ya verá. Viera qué remedio más bueno es este, José. ¿Qué trajo? ¿Qué se llama eso? Vea, limón. Usted parte un limón y le mete clavos de olor así y los espanta totalmente. ¿Será bueno eso? Ah, sí, muy bueno. Ojalá, porque viera cómo me tienen ya las orejas ardiendo. Tiene pedazos de zancudo por todos lados. La pelona por todos lados me comiendo. Bueno, según he oído que lo que es bueno es el ese que para Navidad lo usan, el árbol de ciprés. El eucalipto creo, no sé. Digamos, yo compro un aceite que me unto en la noche para los zancudos. O sea, eso no me deja a mí que me piquen los zancudos. Bueno, a mí me han dicho que el cepol es bueno, embarrarse cepol. No, yo no creo. Yo sé que son las plantas secas que pueden espantar zancudos, pero no me acuerdo, como el romero. Y hay boñiga, la pone a quemar ahí, entonces el humo corre los zancudos. Yo nunca he oído eso, pero creencias son creencias, ¿no? Limón con clavos de olor sirve para espantar los zancudos, además el limón sirve para muchas cosas, no solo para espantar los zancudos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los zancudos es partir un limón ácido y ponerle unos clavos de olor. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Estamos listos para consultar a nuestro especialista, él es Rodolfo Vargas, del Refugio Herpetológico, pero le vamos a hacer una videollamada. Hola Rodolfo, ¿cómo está? Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Queríamos hacerle una consulta. Es que fíjese que el galán dice que poner un limón ácido con clavos de olor ayuda para eliminar los zancudos. ¿Usted cree que esto podría funcionar? Bueno, yo lo he visto y te voy a ser franco. Algunas veces el olor y el aroma de los clavos de olor y el limón y realmente huele rico y siento que tal vez puede funcionar. Pero saberlo a ciencia cierta y tendríamos que hacer una investigación y verlo. Lo he visto que lo utilizan y yo creo que tal vez sí funcione.
Rodolfo, ¿y existe algún remedio natural o algo más que sí nos pueda funcionar para esto? Creo que la planta más utilizada para hacer repelentes y ya como en una cuestión química es la citronela. La citronela es el zacate limón que también utilizamos para hacer tés, y esta planta sí está estudiada y científicamente demostrado que repele mosquitos. Entonces, Rodolfo, ¿este mito es falso o es verdadero? Bueno, la ciencia se basa en resultados, y este mito, el limón con clavos de olor, realmente no hay ningún estudio que demuestre que efectivamente repele insectos o mosquitos. Entonces, como la citronela sí está debidamente estudiada, yo diría que este mito es falso. Viera qué remedio más bueno es este, José. ¿Qué trajo? ¿Qué se llama eso? Vea, limón. Usted parte un limón y le mete clavos de olor así y los espanta totalmente. ¿Será bueno eso? Ah, sí, muy bueno. No. Ojalá, porque viera cómo me tienen ya las orejas ardiendo. ¿Qué tazo de zancudo por todos lados? La pelona, por todos lados me han comido. Galán. Ah. Este mito no funciona, pero sí la citronela o el zacate de limón. Si no, José, eso es muy bueno. Claro, ahora venden remedios buenísimos y todo, pero es que también uno sin plata. Nada, José. No, hay que cambiar esas piezas. Vean, a la tobovina le salen 110 mil colones. Y el cable madre que le da corriente a todo, la pantalla, todo por dentro, sale 64 mil. Yo no sé si ya llamé por teléfono a la agencia y yo no sé si quiere arreglarlo. Y mejor comprar un tele nuevo. Y como usted dice que lo quiere mucho, que lo tiene de recuerdo, que era el finoso bisabuelo suyo. Sí, pero no, ¿verdad? José, pues mía. Pero sí vale la pena. Sí vale la pena arreglarlo. Oiga, este tele arregladito por lo menos le dura unos 6 meses más. Ay, caray, Dios. Bueno, y aquí no hay nada más que hacerle a esto. Es que hay que comprar los repuesticos. Como le digo, no salen tan caros. Yo veo que no son tan caros. Sí, señor. Este se puede arreglar el televisorcito. Galancillo, mira, yo hace días tenía ganas de jalar a un negocio medio raro. ¿Por qué no hacemos una apuesta? No, que mamá dice que es malo las apuestas. No, entre nosotros no le dice nada a su mamá. Ya, ¿por qué no pone un anillo de esos usted ahí y lo cerramos con este jalo? Vea que la apuesta está jamón. Y lo cerramos el anillo con este jarro. Y yo cojo el anillo sin tocar el jarro. ¿Qué le parece? Y si yo saco el anillo es mío. O sea, yo pongo el anillo ahí, sí. Y le ponemos el jarro. Exactamente. Ponga el anillo ahí, póngalo ahí. Ok. Cuidado que me está chuleando. No, jamás. Yo soy una persona muy honrada. Mamá me dijo que yo voy a trabajar en un ramo. Ok. Le vamos a poner el jarro encima. Póngaselo usted. Ponga, sí, está, sí. Pero con el jarro. Así. Exactamente. ¿Estás seguro que está bien cerrado? ¿Eh? Sí. Ok, de acuerdo. Yo voy a sacar ese anillo sin tocar el jarro. Y si yo lo saco, el anillo es mío. Pero si no lo saco, usted me da un anillo suyo. De acuerdo, yo lo doy a uno cualquiera de estos. También son muy buenos. Los anillos son muy legítimos. Está bien, pero eso sí, no puede tocar el jarro. No, yo no lo toco. Yo el jarro no lo voy a tocar. Ahí está, asegúrese bien. Sí, señor. Ok. Quíteme las manitas de ahí. No, porque usted no va a tocar el jarro. Bueno, ok. Pero usted me dice a qué horas. Ya. Listo. Aquí está el anillo, señor. Ah. Le dije que yo lo sacaba. Aquí está el anillo. No, ahí está. Véalo. ¿Lo saqué o no lo saqué? Si es que es mío, está luego. Me alegro de verlo. No, José, pero ¿cómo, José? Así no se vale. Sí, yo lo estoy cogiendo, yo lo estoy tocando el jarro. Dígale adiós al anillito. Hasta luego, porque yo me lo gané legal y honradamente, yo me lo gané. Así es que hasta luego. Me avisa si va a cobrar el repuesto.